Reconozco la lengua de señas como un derecho. ¡Wow! Estos videos los pudimos ver en las redes sociales. Fueron muchas las personas que se esforzaron por realizar el reto y decir la frase en lengua de señas colombiana. Videos que encontramos con el numeral Reto Líderes LSC. ¡Wow! tuvo bastante acogida y agradecemos a todos los líderes que impulsaron este reto, al igual que las asociaciones de personas sordas de todo el país, quienes hicieron la gestión necesaria para promover este reto. A las personas oyentes que se tomaron el trabajo de practicar y cumplir con el reto. Vimos organizaciones públicas y privadas, entidades, personalidades, actores, instituciones educativas, entre otros, sumarse al reto. Les agradecemos de nuevo a cada uno de ustedes. Pero el reto no termina aquí. Hay que tomarse un momento de reflexión y pensar si realmente reconocemos la lengua de señas como derecho de las personas sordas. Haciendo los espacios accesibles, que aceptar este reto también implique un compromiso de realizar los ajustes razonables para brindar accesibilidad pertinente a las personas sordas. Y no termina aquí. Que la tercera semana de septiembre, Semana Internacional de las Personas Sordas, y el Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana sean días para celebrar, reconocer, tomar conciencia y compromiso. Desde Fenascol seguiremos acompañándolos para que los espacios sean accesibles a través de la lengua de señas colombiana. ¿Y tú? ¿Te unes?